Muy buenas tardes, amigos de los lunes, de los que se enganchan en este programa acá en Radio Capital. La vida es bella. Hoy sí le digo con más ganas, ¿no? Porque tuve un fin de semana. Fui invitado a Tigre. La verdad que es muy lindo. Es la primera vez que fui, me quedé ahí, dormí, almorcé, cené y más que nada tomé mate ahí, pero me desparramé como tiene que ser. Pero muy lindo, la verdad. Estoy contento. La disfruté, pero como siempre digo, ¿no? Como tiene que ser. Fui invitado por unos conocidos, vecinos y me encantó. Y no estoy arrepentido para nada de lo que disfruté. Muy lindo. Aparte me gustó la gente. La gente, fui la primera vez. Y digamos del río propiamente dicho, ¿no? Del Tigre. Sale así unos bracitos que se mete así, digamos, por medio del monte o el campo, que como queramos llamarlo. Y yo me quedé ahí en el muelle frente a la cabaña donde alquilamos. Quería ver todo, ¿no? Cómo esos movimientos de la gente. Qué es lo que hacen durante el día, y me gustó algo muy sencillito. Es la primera vez que fui y la gente me saludaba como si fuera alguien conocido, alguien que ya está acostumbrado, digamos, ¿no? A ese lugar, pero no, nada que ver, era la primera vez. Y eso me encantó. Me encantó la cordialidad de la gente. No, la verdad, la pasé muy lindo. Así que, y esto es lo que me hace decir con más fuerza, ¿no? La vida es bella, pero en Jesús. Amigo, espero que ya, ¿no? Comenzamos ya, es el primer lunes de noviembre. Quiera Dios de que, a pesar de todo, ¿no? De los pros y contras que tenemos en la vida, tengamos un balance positivo. Aún de lo malo, le podamos sacar lo positivo. Así que, muy contento. Estaba deseando venir y compartir esto con ustedes que se enganchan a este programa. Incluso me llamaron los familiares, ¿no? Que están a la distancia y me preguntaban qué es lo que yo hacía por esos lugares. Y bueno, se los comenté. Y no, es muy lindo. Y hay algo que evidentemente no podemos dejar pasar por alto. Estaba mirando, creo que fue el viernes, un programa de televisión en un canal conocido, y hacían la encuesta por el día de ayer, cuál era la opinión y si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Y muy lindo, me encantó sus puntos de vista. La verdad que fue muy bueno. Y esto me ayuda más, digamos, ¿no? Por eso esperaba que llegara el lunes y venir a compartir con todos ustedes. Estoy hablando del famoso Halloween, el Día de los Muertos y todo eso, ¿no? ¿Dónde comenzó? Comenzó en Europa, exactamente en Irlanda. Y bueno. Y de ahí, mire, pues, si tenemos que entrar en esto, el programa, la hora no alcanza, pero me gustó porque algunos apuntaban y hacían muy linda la reflexión, ¿no? Que decían de que cómo
Si bien el hombre no tiene libre albedrío, hablando así, digamos así, criollamente, ¿no? Cada uno hace lo que se le cante. El hombre no está prohibido, nadie está prohibido a hacer lo que le viene en gana, prácticamente. Pero, y algunos hacían, digamos, hacían, ¿no?, esa reflexión, decían, pero después queremos que todo marche bien. En ese punto me gustaba, dice. Hacemos lo que se nos canta, pero después queremos que no pase nada, que todo vaya bien. Y bueno, algunos sí, ¿no?, exageraban un poquito, pero estaba bien, digamos, ¿no?, resumido. Y a mí me gustó que sí hay una cierta cantidad de gente, ojo que no son religiosos, no son religiosos, nada, simplemente daban su punto de vista, pero sí ellos tenían en la mente, en la conciencia, de que hay alguien superior. Y algunos, bueno, no la querían nombrar a la Biblia, pero daban a entender de que sí, hay alguien superior que controla todo el universo y que desea lo mejor para los seres humanos, pero como ya ven, ¿no?, somos nosotros, ya venimos, ¿no?, con esa inclinación, ¿no?, a ser rebelde, como decía, ¿no?, a hacer lo que se nos viene en gana, aun cuando a veces conscientemente, por ejemplo, nos damos cuenta de que hacemos las cosas mal, pero no importa. Como se dice, ¿no?, el show debe seguir y bueno, después vienen las consecuencias. Después me gustaba, tengo familiares en el norte que festejan mucho a la Pachamama, pero digamos, sí, causa un poquito de gracia, ¿no? Ellos hacen todos los rituales, ¿no?, a la Pachamama, todos los que son merío, todas esas cosas, pero después piden que Dios guarde a nuestro país, guarde a nuestra familia, que no, como haciéndole, digamos así, un amor compartido, ¿no? Pero no es así. Así que quiera Dios, tengo, ¿no?, el deseo. Me llaman y quieren que vaya para estos tiempos, así que si Dios mediante se dan las condiciones, estaremos visitando Salta y Jujuy, donde ahí tengo casi toda la familia y mis hermanos, sobrinos, nietos, primos, todo por ahí. Así que quiera Dios de que se dé el momento para compartir con ellos. Ya, digamos, pasaron mucho tiempo, crecimos, ya la familia se multiplicó. Tengo primos, sobrinos que no los conozco todavía. Así que quiero Dios de que se dé el momento. Bien. Vieron, ¿no?, que yo sé que todo este fin de semana, ¿no?, aparte de esta fiesta que se festejó a nivel mundial, ¿no?, hay algo que estaba mirando, el recorrido del presidente, ¿no?, fue a este lugar a hablar por el tema del cambio climático y ojalá, ¿no?, si bien la escritura lo afirma,
si bien lo dice que esto va a seguir, porque el hombre, ¿no? El mundo está como está porque nosotros fuimos los responsables, somos los responsables. Se hizo muchas cosas dañinas, pero conscientemente sabíamos el mal que hacíamos, pero nada nos detuvo y bueno, se está cosechando, ¿no?, el mal accionar que tuvimos. Yo también me considero en esto porque, digamos así, también me agrego a esto porque yo también colaboré con todo esto, así que, y bueno, ojalá Dios quiera que tomemos conciencia y por lo menos, digamos así, ¿no?, que esto se contenga un poquito más, evitemos la contaminación. Pero bueno, quiera Dios de que los gobiernos entendamos esto y lo pongamos en práctica, porque cada vez ya esto se acelera. Estaba viendo un video de una coreana, creo que, o japonesa, no recuerdo bien, ¿no? Ella se crió en Argentina, ya tiene toda, ¿no?, todo el movimiento, toda la manera de hablar de una argentina. Y bueno, tiene parientes allá y fue a visitarlos. Y ella comentaba de que cuando salió así, digamos, para recorrer, conocer todo ahí, no podía hablar, digamos así, con tranquilidad porque se empezaba a toser y un escozor en la garganta, porque dice que el ambiente, ¿no?, el aire, todo enrarecido, y que no. Tuvo que soportar por causa de la familia, ¿no? Pero cuando volvió a Argentina, llegó acá a Capital, dice ella, no, dice, es increíble la diferencia en cuanto al ambiente, que Argentina dentro de todo es rescatable, digamos así, ¿no?, el medio ambiente, y ella ahí comprobó la gravedad del cambio climático. Así que bueno, quiera Dios de que esta reunión que tiene el presidente, los que gobiernan prácticamente el mundo, tomen conciencia, ¿no?, de todo esto. Y esto me hacía pensar, ¿no?, porque cuando estaba yo trabajando en mi provincia, trabajé en lo que es Salta y Jujuy, en todo lo que es el campo, yo vi cómo se hacía prácticamente, cómo se destruía los montes prácticamente, ¿no? Estuve en Jujuy, después estuve en Salta, pero así, ¿no?, sin miramientos, sin, ¿no?, el tema era destruir el monte para la siembra. Y yo eso me pongo a pensar ahora, ¿no?, de que no es mala la idea, ¿no?, de sembrar, sembrar y sembrar, pero se vería diferente, ¿no?, si sembrar semejantes cantidades, ¿no?, pero pensando en el bienestar de la humanidad, ¿no?, combatir al hambre, la desnutrición, todo eso, digamos así, hacer, ¿no?, esa siembra así, pero en miles y miles de hectáreas,
para combatir, ¿no?, el hambre, pero no es así. Yo me di cuenta, y ahora con más razón, ¿no?, el hombre destruye, digamos, la naturaleza para beneficio propio, para llenar, ¿no?, su arca, y después, ¿no?, mostrarse como el que todo lo tiene, ¿no? Digamos así que más que nada alimentan el egoísmo, también figurar entre lo más poderoso, ¿no? Después mostrar toda la riqueza que tienen, no importa a costa de qué, simplemente llegar a, ¿no?, y como decimos así, ¿no?, a llenarse los bolsillos a cuesta del sufrimiento de la gente, de la naturaleza. Y es una lástima, es una lástima. Y si hubiera sido otro propósito, hubiera sido maravilloso. Pero no, no se hace para combatir al hambre ni nada, nada. Simplemente para después hacer ostentación de riqueza, de poder, ¿no? Pero bueno, como dije, ¿no?, el hombre es libre, tiene su libre albedrío. Y en esto estaba pensando yo, yo creo que algunos lo han sentido nombrar, ¿no? Estamos en el siglo XXI y yo estaba mirando, seguí, digamos así, a este grupo que vino de Europa, y creo que es, no me equivoco, es de una parte de Alemania, que se llaman los menonitas. El sistema de vida que tienen, estamos en el siglo XXI, pero ellos tratan digamos así, ¿no?, el movimiento laboral o la costumbre de vida sin los adelantos tecnológicos, cuidando el medio ambiente. Y a mí esto me llamó la atención, y es muy poderosamente, porque estando en el siglo XXI y ellos evitan la tecnología, evitan todo lo que pueda contaminar, todo lo que pueda dañar al medio ambiente, y viven bien, viven felices. Yo seguí un grupo de menonitas, hay acá en Argentina, hay una buena cantidad, después lo que están en Bolivia, en Perú, y en varias partes hay un grupo de menonitas. Y bueno, después está la otra parte, que eso ya, ¿no?, bueno, cada uno lo puede considerar. Ellos evitan la mezcla del linaje, ¿no? Y bueno, eso es un punto aparte. Pero me gusta el sistema de vida, conservar el medio ambiente, ¿no? Y a mí me gustó porque explotan lo justo, digamos así, ¿no?, para que ellos puedan sobrevivir. Y también ellos venden así, digamos, acá localmente, ¿no? Y eso es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y me gusta porque miraba, ¿no?, digamos, el sistema de vida es un sistema sencillo, no ostentación de palacios, de casa quinta, o como se lo quiera llamar, no, es algo muy sencillito, algo muy sencillo, como decimos, ¿no?, lo justo, lo necesario, y no hacer ostentación de nada. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, ojalá y todos tomáramos, ¿no?, el ejemplo
de esta, digamos, de estas costumbres que tienen esta gente, ¿no? Los menonitas. Es muy lindo, muy lindo, muy saludable. Y ojalá, ojalá de que de poder se puede, sino que no se quiere. Así que es como dice, ¿no?, el refrán, cuando uno más tiene, más quiere, ¿no? No importa cómo, uno más tiene y más quiere. Si uno hace daño o no hace daño, eso no interesa. El tema es acaparar todo lo que se pueda. Pero bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que tomáramos un ejemplo así, ¿no? Vivir, pero respetando el medio ambiente. Bien, me gustaría, del tema de ayer, no vamos a entrar en mucho detalle porque se hizo cualquier cosa en el día de ayer. Es algo que si prestamos atención, cómo, digamos así, tomó envergadura este día. Se le hizo tanta difusión por todos los medios, y cómo la gente famosa se ofreció para este festejo, ¿no? Y aún sabiendo, siendo consciente de las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Y es una lástima porque esto cada vez se hunde más, cada vez esto va de mal en peor, pero ni aún así seguimos en lo nuestro. Pero cuando las papas queman, miren, ¿no? Digamos, la contrariedad, o como queramos llamarlo, hacemos lo que se nos canta, pero después le pedimos a Dios que haga lo bueno para nosotros. ¿Cómo es el ser humano, no? Yo hago lo que quiera, lo que se me cante, a mí nadie me va a decir nada. Pero después yo le pido a Dios que haga lo mejor para mí. ¿Eso tiene sentido común? Yo a veces, ¿no?, ahora como bien dije, tengo el tiempo del mundo y yo pienso en todo esto, ¿no? ¿Cómo es el hombre, ¿no? Porque si uno lo mira, ¿no? Miren, por ejemplo, estaba observando esto. ¿Vieron? Esto lo ven todo, ¿no? Las armas que se han inventado hasta el día de hoy. ¿Vieron las armas que se han inventado hasta el día de hoy? Los adelantos tecnológicos en cuanto a armamento. Lo que más se busca es un armamento que tenga un efecto masivo, ¿no?, en los seres humanos. Pero después hacemos cumbre
usamos todos los medios de difusión que en tal mes, que en tal fecha, en tal lugar nos vamos a reunir y vamos a hablar de la paz en el mundo. ¿Es congruente todo eso? ¿Tiene sentido? Mire, yo digo, ¿no? Invento armas que con solo apretar un botoncito hago un desastre. Y después trato de reunirme y hablar de paz. ¿Tiene sentido eso? Es algo, digamos así, de una persona que posee una buena cordura. A veces, ¿no? Yo escucho a veces a mis compañeros, ¿no? Así, o vecinos, cuando dicen, ¿no? Si bien usan términos que no los puedo reproducir, a veces me dicen, sí, bueno, ¿somos o nos hacemos el loco? Dice, hablan de una cosa cuando el final del propósito es otro. Es un propósito dañino. Pero hoy usamos un lenguaje, y a veces me dicen, ¿estamos locos? Qué tremendo que, ¿no? No, la verdad, el ser humano, hablando de esto, ¿no? Está perdiendo cordura. Digamos con el tema esta de la pandemia, está saliendo, digamos, a la luz del estrago que hizo en los seres humanos, y esto todavía falta, esto recién comienza. Yo lamento porque es una lástima. No, estamos yendo a un cuesta abajo que yo lo sé cómo va a terminar todo esto. La Biblia lo dice y lo confirma la actualidad de todo lo que está pasando en el mundo, lo está confirmando todo lo que está escrito. Yo quiero mostrarle, esto va a seguir de todo lo que está pasando, ¿no? Yo lamento decirle, pero lo tengo que decir. Porque no solo en Argentina está pasando esto, esto está pasando a nivel mundial, y yo quiero esto es compartir con todos aquellos que están escuchando, como yo también yo lo hago con mi familia, con mis conocidos, porque a veces yo me preguntan, dice, pero cuando dice, ¿cómo puede ser que estamos conscientes de en qué vamos a terminar? Dice, pero ni aún así no somos capaces de reaccionar, decir, bueno, no, paremos un poco, esto cada vez se pone peor, hagamos algo, pero no. Cada vez peor y peor, y miren, como yo muchas veces dije y siempre voy a reiterar, contra todos aquellos
que están aprovechando, sacando ventaja en estos tiempos, sacando ventajas, digamos así, egoísta, ¿no? A través de la Biblia, a través de la religión. Yo estoy en contra de todo eso, de que se llaman cristianos, se hacen los religiosos, pero están sacando provecho. Inventan doctrinas para beneficio propio. Y yo estoy en contra de todo eso. Si, bueno, en cuanto a aquellos que hacen, digamos, hacen lo malo, pero nunca, digamos, nadie le dijo nada, nunca nadie le dio a entender que lo que estamos haciendo no está llevando, no, cuesta abajo. Para eso, bueno, esas personas, yo me tomo el tiempo de hablarle y explicarle que no es así. Pero para aquellos que usan la Biblia, ya mi conducta es diferente. Ahí yo ya soy un poco áspero, no. Digamos así, no. Ahí en esos casos así, más cuando vienen y como decimos, no, nos quieren chapear con que son doctorados en esto, en lo otro, no, ahí ya no, digamos así, no uso la diplomacia. Ahí ya al pan pan y al vino vino, y a mí, como a mí me gusta leer la Biblia, me gusta meditar todo lo que pasa en el mundo, en todos los niveles sociales, y yo lo hago a través de la Biblia. Y cuando yo me encuentro con esta gente, yo le hablo como tengo que hablarle, ¿no? Y si bien, digamos así, mantenemos la amistad, pero así, ¿no? Ahí nomás, por lo menos saben cuál es mi punto de vista y tratan de digamos así, de evitarme, ¿no? Mientras menos lugar me dan, ellos se sienten tranquilos, pero yo sigo en lo mío. Así que yo lo que quiero, vieron, de lo que está pasando hoy en día, ¿no? En lo que me animo a decirle que con lo que se hizo ayer, esto va a tomar mucha más fuerza en cuanto de las cosas que se ven, de las apariciones, todas esas, ¿no? Como dije en varios programas, ¿no? Que todo lo que está pasando en el mundo no hacen más que acelerar la segunda venida de Jesús, de Jesucristo. Yo quiero leer, hay un libro que se llama el segundo libro de Tesalónica, y ahí vamos a leer y vamos a entender de que de lo que está pasando, digamos, el enemigo de nuestra vida, de nuestra alma, el enemigo de Dios, no se manifiesta abiertamente todavía porque hay alguien que lo detiene. Y una vez que este alguien sea quitado del medio, ahí este ser va a hacer cosas terribles, terribles. Yo lo quiero leer para que tomemos conciencia de lo que va a pasar, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Tesalónica, el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Tesalónica y les dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y miren la advertencia que hace, esto me encanta a mí. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esa es la postura que yo tengo. Dice: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y miren, ¿no? Esto es más clarito que esto, imposible, ¿no?
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es lo que está pasando hoy en día. La apostasía no se refiere al mundo entero, sino a las iglesias evangélicas, a las iglesias cristianas. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Después vamos a ver algunas cositas que pasan en algunas iglesias. Dice después, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y después dice en el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto se refiere al Espíritu Santo. Y después dice, ¿no? Y entonces, cuando el Espíritu Santo abandone la tierra, ahí se va a manifestar este ser espiritual que está en contra de Dios. Y miren lo que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y miren lo que continúa diciendo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y mire cómo remarca, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo que acá dice el apóstol Pablo, no, es, a mí me encanta porque esto está pasando hoy en día. Por ejemplo, cuando dice, ¿no? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, sino que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si alguno, quieren salir de las dudas, pueden buscar en las redes. Hay plataformas donde hablan de esto que yo les voy a comentar, donde hay iglesias donde hay pastores y estas que se llaman pastoras, ¿cómo lo puedes explicar? Que todo lo que sucede, que lo que ellos hacen, hablan en primera persona, como que ellos tienen, digamos, toda esa autoridad, todo ese poder, todo, digamos, ellos mismos, y a Dios lo dejan en segundo lugar. Miren, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar en esto, ¿no? Pastores y pastoras
donde se hacen besar los pies. Y la gente va y los besan los pies de estas personas. Miren hasta dónde se está llegando hoy en día. Esa es la apostasía. La apostasía no es lo que va a pasar en el mundo, digamos, en las personas que no conocen al Señor Jesucristo. No, la apostasía es en las iglesias evangélicas. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Peor, peor, peor. Y esto es una señal de la segunda venida de Cristo. Miren, ¿no? Esta carta fue escrita por Pablo a los hermanos de Tesalónica. Fue en el primer siglo. Y miren, estamos en el 2021. ¿Y cómo se cumple? No, por eso la Biblia es maravillosa. Es maravillosa la Biblia. A mí me encanta. ¿Cómo se cumple? Y a esta gente que digamos que hacen lo que estos pastores y pastoras les dicen, o hacen lo que estos apóstoles o profetas les dicen que hagan, y esta gente lo hace, una porque no leen la Biblia. No leen la Biblia. Por eso, yo muchas veces se los dije, no me gusta cuando yo converso con algún cristiano, ¿no? Y me dice, no, porque vos sabés que el pastor dijo esto, no, que la pastora dijo esto. Y hay otro que dice, no, porque el apóstol dijo, pero siempre hablando en segunda persona, tercera persona, yo digo, ¿qué? ¿Por qué no se toman el tiempo de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios? Si este es el que nos lleva por el camino del bien, es la Biblia. El pastor, el apóstol, el profeta, o la pastora, que no, yo no estoy de acuerdo en pastora, es ser humano, es un ser humano. Con debilidades, con defectos. Si bien hay algunos que son rescatables, que son muy pocos, pero la mayoría entraron ya en ese lugar de que como que se creen que tienen derecho a que la gente le adore, le crea, no, esto no va. Yo se los comento, ¿no? Yo me doy a conocer cuando estoy así, digamos, cuando visito alguna iglesia, yo les digo, yo soy tal, para mí esto dice la Biblia. Para mí esto es verdad, la Biblia lo dice así. Yo doy mi postura y hay muchos que no están de acuerdo porque, digamos, están acostumbrados a manejar la congregación. Son, digamos así, personas que creen que lo que ellos dicen es tajante, autoritario, y nadie se lo puede contradecir. Y cuando conversamos, conmigo es diferente. Cuando ellos empiezan a hablar, yo solo empiezo a decir los versículos de la Biblia, y ahí ya se molestan. Y ahí ya se dan cuenta que conmigo no va. A mí cuando viene me dice, mira, cuando me dice, ¿cuánto vos sabés que yo leí? Y la palabra de Dios dice así, ahí sí, ahí estamos de acuerdo. Pero cuando yo los escucho y empiezan a decir
Yo creo que para mí que, y se me hace que no. Ahí ya es seguro que vamos a tener desacuerdos, vamos a tener roces y saben que yo no voy a compartir. Así que, y así me gusta hacerme conocer a mí. Yo leo la Biblia, analizo la Biblia, escucho a uno y a otro. Los evalúo, los considero y hay bueno, pero sí también hay mucha gente que o muchos hermanos que están de acuerdo conmigo. Bueno, también hay muchos, ¿no?, que en ese momento cuando están conmigo, estamos conversando, sí, están de acuerdo, pero cuando se retiran siguen en la misma postura. Así que, pero esto es lo que yo vengo a compartir con ustedes, de lo que va a seguir pasando. Y nuevamente yo les ruego, ¿no?, tomemos conciencia de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en nuestra familia, en nuestro vecindario, de lo que pasa en la escuela, en nuestro barrio, de lo que pasa en nuestro país, y tomemos conciencia, lo conversemos en familia o así en reunión de amigos o en reunión de vecinos, y lo consideremos y lo pongamos en práctica. Que no solamente queda, digamos así, en una reunión, así una charla nada más y que todo pase, ¿no? Lo consideremos y lo pongamos por práctica. Y yo me animo a decirle que no se sorprendan de las cosas que van a pasar en las iglesias evangélicas. Esto está escrito. Lo que está pasando en el mundo, esto también se va a acelerar y eso sí, yo les ruego que lo consideren, lo pensemos seriamente. Está todo muy, muy, muy acelerado. Yo lo que vengo no es digamos, a arruinarle el día y decir no, oh, todo malaria, no, no. Mi deseo, mi propósito es de que no quedemos así en el montón, como que no hay salida, que a dónde, para dónde arrancamos, qué lugar tenemos que ir, cómo hacemos para zafar de todo esto. Ese es mi propósito, mostrarle un camino. Para prepararnos para todo lo que va a venir. Dios mediante, que sigamos teniendo lunes para compartir, mi deseo va a ser siempre venir y compartir todo esto. Más que nada, ¿no?, es la palabra de Dios, de este libro tan, tan lindo, tan maravilloso, que se llama la Biblia. La palabra de Dios. Y otra para que, digamos, para que nos preparemos, para que nos preparemos y no entremos, bueno, este es como recalcar lo vengo diciendo, mucha gente depresiva, ansiosa, gente enferma. Yo todo esto estoy repitiendo lo que se ve en todos los medios de difusión, ¿no? Gente que han quedado tocada, ¿no?, en la mente, que perdieron cordura. Y mire, ¿no? Todo lo que va a pasar. Y bueno, ese es mi propósito, eso es lo que vengo a compartir, para que disfrutemos la vida, que eso es lo más lindo. No, no entremos en ese torbellino de que, ay, mira todo esto, ay, por Dios, esto, ¿por qué aquello? ¿Por qué? No, no.
disfrutemos la vida. Disfrutemos la vida. La vida es una sola. Hablando de esto de disfrutar, creo que ustedes habrán visto, ¿no? De lo que se están haciendo colocar en el cerebro, es como un chip, ¿no? Para que, digamos, toda la mala onda que hay en el mundo no nos afecte, para que no entremos en ansiedad, no entremos en la depresión, sino para que ese, digamos, ese aparatito mantenga al ser humano así todo, todo como podemos decir, no, todo bien, ¿no? Pero no. Mira hasta dónde se llega, ¿no? Para que, digamos, toda la mala onda, ese aparatito lo convierte en buena onda. No, miren hasta dónde estamos llegando, ¿no? Bueno, ese es mi deseo. Venir y compartir. Hay una salida. Hay una salida. Hay una salida para no entrar, digamos, en ese torbellino, ¿no? De enfermedades, de depresión, ansiedad, temor y todas esas cosas. Hay una salida. Y yo quiero, deseo que ustedes también lo digan como yo lo digo ahora. La vida es bella. La vida vale la pena vivirla. Más que nada para los que tenemos familia, o para los que tenemos amigos, buenos vecinos, compañeros de fútbol, compañeros de trabajo, ¿no? Hay una salida. No todo está perdido. No todo está perdido. Hay una salida. Y eso es lo que yo vengo a compartir. Y eso está en este libro. Y es un hombre que vino hace más de 2000 años. Y que para todos aquellos que en él creen, él la hizo muy sencillo, muy sencillito. Simplemente creer en él y creer en su palabra. Este libro que se llama La Santa Biblia. Yo lo animo, yo les animo. Y más, no sé por qué hago énfasis, ¿no?, en todos aquellos que estamos al frente de un, digamos, de un grupo de familia, los que estamos llevando, digamos, a cargo una familia. A esas personas me gustaría que se tomen un tiempito, analicen el momento que se está viviendo en todo el mundo, en todos los niveles sociales, y como decimos, ¿no?, a todo aquello que nos gusta el fútbol, paremos la pelota un momento. Y no todo está perdido. No todo está perdido. Eso sí, yo se lo vengo a, digamos, sí, yo se lo voy a reiterar todos los programas posibles que tengamos acá en Radio Capital. Yo les agradezco el tiempo que se toman para escuchar este programa. Y me gustaría que ustedes digan también lo mismo, como yo lo digo, ¿no? La vida es bella, es hermosa la vida, es hermosa la vida. Que sí, digamos, hay momentos, por ejemplo, a mí cuando me tocó perder a mi madre, perder a mi hermano mayor. Pero es algo que tiene que pasar, porque eso está escrito. El ser humano nace, crece y muere. Está escrito. Sí, causa dolor, tristeza, pero está escrito. Y de lo que está pasando en el mundo también está escrito.
Y por eso este libro no. Y si lo llegamos a leer y prestarle atención y tomarlo con seriedad, y vamos a ver cómo nos prepara y toma sentido la vida, toma sentido. Y van a decir lo mismo que digo yo, la vida es bella. Yo pasé por las mil y una y me siento feliz de haberla pasado porque tomé experiencia. Sé lo que la otra persona siente, sé cuánto sufre en cuanto a enfermedades, dolores, sé lo que se siente. Y ahora yo lo comprendo y me siento bien. Me siento bien, y por eso es que yo hablo en primera persona. Así que, amigo, compañero de Radio Capitán, de aquellos que se enganchan en este programa, yo les animo. No todo está perdido, no. Hay una salida. La busquemos. La probemos, digamos, si se animan, la probemos, y está en este libro que se llama La Santa Biblia. Es lo más hermoso, se lo digo yo, con los años que tomé, con los años que llevo en esto, y estoy feliz. Nunca me arrepentí. Y sé que nunca me voy a arrepentir de haber elegido este camino, que es el cristianismo. Bueno, un lunes más. Nos estaremos encontrando el próximo lunes. Que mi Dios lo bendiga y tengan un feliz comienzo de semana.